Buenas tardes, queridos alumnos. Bienvenidos a esta nueva sesión de hoy día, lunes 29 de junio de 2020. Veo todavía que algunos, Michael, por favor, renómbrate bien o te saco. Ya tengo que andar como niñero con algunos de ustedes, ¿no? Entonces, por favor, te renombras bien, Michael. Bien, en la clase pasada quedó pendiente dentro de los de la estructura, dentro de la estructura del documento, lo que les estoy compartiendo en la pantalla, es decir, la parte del metatexto, también es conocida, pues en este caso, pues, como una de las sintaxis que nosotros requerimos para poder trabajar dentro de la lectura y escritura. El metatexto realmente es un término aparentemente con significado de desconocido, pero realmente es un término que nosotros lo conocemos y de hecho lo hemos utilizado mucho, ¿no? Por un lado es importante porque dentro de la comunicación a través de redes sociales, a través de diferentes comunicadores, noticieros, entre otras, se les da buen uso. También se lo considera como un método de discurso, pues no es más que una composición que da referencia de otro texto, es decir, algo que yo refiero de un apartado que se leyó previamente. Para nuestro caso, el texto no necesariamente se debe obligado a citar de manera directa. Sin embargo, puede tener algunos tramas parecidos, personajes o escenas, relacionados. Es decir, es de gran trascendencia textual del texto. Trascendencia textual del texto. Es decir, casi con los sinónimos de lo que tiene que aparecer. Dice que un texto se habla sobre otro de manera interna, de manera externa o de manera mixta. Eso lo afirma Gerard Gannett. También establece que es cotidiano y común relacionarlos con este tipo de composiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos los hashtags, por eso les decía, es bastante familiar con lo que ustedes tienen o conocen o vemos en el medio, ¿no? Esto generalmente se lo utiliza en las redes sociales, cualesquiera que esta sea. Podríamos indicar otros tipos de ejemplos de aplicabilidad en los programas de TV, por ejemplo, en Los Simpsons, en donde en varias ocasiones hacen referencia a obras, autores o libros famosos que son de conocimiento universal. Sobre la cuestión de las autorías, de las referencias que se mencionan o no, pues debe haber algún contrato para evitar el plagio y de esa manera tener que evitar situaciones de tipo legal. Otro ejemplo es la obra literaria de viajes con Heródoto, del señor Kapuscinski, en el que el autor cuenta sus innumerables viajes por el mundo, citando y haciendo analogía con ciertos viajes que realizó Heródoto y que fueron plasmados en su libro Historias. Así también tenemos que las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten la posibilidad de realizar cambios, nos permiten la posibilidad de que esos modelos tradicionales preestablecidos, como el de la lectura y escritura en un solo sentido, es decir, nosotros podemos editar, podemos hacer montajes, hablando en el buen sentido y trabajando con ética, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes más o menos deben tener claro con el metatexto, el metadiscurso. En conclusión, nos permite guiar por dos caminos, o simplemente simplificarlo o accederlo para que este se la torne complicada. Bien, entonces con esto damos terminado un apartado de la estructura que tienen los diferentes documentos académicos. Es decir, que en resumen, la estructura de los trabajos académicos y científicos va a depender si esta es una tesis a nivel de universidad, si es una tesis a nivel de maestría, si es una tesis a nivel de doctorado, incluso cualquiera que ella sea, va a variar también de institución en institución. O también si hablamos de artículos científicos, ensayos, paper, entre otras cosas, ¿no? Es decir, va a tener una estructura dependiendo de la institución y normalización.
Para finalizar esta parte, ya dejando cerrado el apartado de la unidad 4, específicamente 4.1 sobre protocolos y guía estructural, se les ha dado algunos tips de desarrollo para textos académicos y científicos, indicando que ya depende de ustedes que esto no solamente hay que leerlo, hay que escucharlo, hay que practicarlo. Bien. ¿Alguna duda? Pueden hacerlo a través del chat. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente preparativos que hemos tenido para la clase del día de hoy. Bien, vamos a ver ahora sobre la cita documental. Vamos a ver sobre la cita documental. Vamos a compartir. Tenemos por aquí. Bien. Ahí tenemos la cita documental. Puede observarse en la cita documental lo que hemos preparado. Bien. Empezamos con 3 estudiantes. Son aproximadamente a las 4 de la tarde, con 6 minutos. Ya tenemos 20. De cerca de 30 estudiantes. Bien. La cita documental es importante para nuestro trabajo. Bien, no sin antes voy a permitirme hacer una pequeña encuesta. Bien, vamos a hacer una pequeña encuesta y por favor me la responden. Mientras escribo las preguntas, ustedes hacen alguna inquietud respecto a las clases anteriores o tareas. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña encuesta de seguimiento respecto a la asignatura, ¿no? Así es, Michael. Solamente es el resumen que hay que subir, pero para esto necesitan, por favor, tener que hacer alguna investigación. Bien. Les he acabado de compartir una votación para la reunión, por favor, a ver si responden, por favor. ¿Me responden, por favor? Ya les puse la pregunta. Ya les voy a ver, ¿sí?
Bien. Ahora sí. Les llegó este, les acabo de enviar las, le acabo de enviar las preguntas, por favor, pueden votar. Hola. Sí, sí, llegó, profesor. Ya listo. Ya, seguimos votando. Por favor, hay en este momento 20 alumnos que están enlazados y apenas va casi la mitad. Faltan algunos todavía. Bien. El... Bien, se les recuerda que en el canal de YouTube están las clases grabadas y es el que menos porcentaje han ingresado. Así que, bueno, parece ser que se confían porque no hay un examen escrito, pero de todas maneras es importante que accedan allí. ¿Sí? Tenemos que el 100% dice que se ha accedido, el 74% ha visitado el aula virtual, debería estar el 100%, la plataforma TIC, algo parecido, eso significa que más o menos son los mismos estudiantes que están ingresando al aula virtual, y al canal de YouTube, pues ya casi la mitad. Bien, yo sé que es... Dirán, bueno, ya tengo la clase, tengo el material, pero también están las explicaciones en las clases grabadas. Y adicionalmente hay material este, que se les está compartiendo allí de bastante importancia. Y justamente para, por ejemplo, una de las preguntas que hacía el compañero este, sobre el avance 2, sobre el resumen, ahí tienen material guía, aparte de lo que ya se les ha dado, hay material guía. En videos más que todo, en donde pueden guiarse. Pero bueno, de todas maneras, pues, sí veo que no ha sido del todo, este, del todo provechoso que se les esté indicando la información. Bien, y voy a hacer una última pregunta. Voy a hacer una última pregunta. Bien, ya la voy a poner.
Ahí tenemos entonces una nueva encuesta, por favor. Por favor, responda a la encuesta, ya está ahí lista, está en línea. Hola. Sí. Estamos respondiendo, profesor. Ok. Sí, estamos contestando. No se enojen. No, no estamos enojados. Ya, Robert, ya sé que no has hecho otra vez. Ya que te ves, que te has dejado mal costado. Necesito pedir que no hay gabinete. No, creo que no. Pregunte, chicos, nos faltan 7 minutos. O avanzamos a otra clase, como quiera. O si no, avancemos a otra clase. Ya avancemos a otra clase, muchachos. ¿Cómo está, profesor? No, me voy mañana. No, avancemos a otra clase. Ahí sí, Pat, enseguidita. Podemos avanzar a otra clase, chicos. Podemos comenzar a hablar nosotros sobre la organización política, social, hábito y costumbre. A ver, hay alguien que está con el micrófono encendido por allí. ¿Eh? Bien, ¿finalizaron todos? Ya. Bien, ahí parece que ya finalizaron todos, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Para finalizar la votación. Bien, tienen 4 segundos. Bien, cerramos la votación. Bien, vamos a compartir los resultados. Bien, y tenemos los siguientes resultados. Dice que el 80% apenas ha visitado, por favor, mucho cuidado, ¿eh? Hay 20%, que es bastante, una quinta parte. Dice que el team, más o menos en ese mismo orden, han visitado en aproximadamente de unas 5 veces, y son muy pocos los que han visitado. Si la ha visitado de unas 5 veces, significa que la ha visitado una vez a la semana. Bien, una vez a la semana. Perdón, el aula virtual. La plataforma tiene un poquito más de, acceso, me alegra. Bien. En el canal de YouTube también veo que tiene un buen porcentaje y dice que han visto entre 1 y 5 videos. Bien. De pronto pueden ser videos de la clase, uno que otro, a la final no lo ven porque son largos, 40, 80, 40, 60 minutos, pero tienen otros bien pequeños de 3 minutos, 2 minutos. Bien, entonces, me alegra por ese lado. O sea, en términos generales, no están muy malos los resultados, pero sí debería el índice debería ser mucho más elevado, ¿no? Debería ser mucho más elevado el índice de acceso. Bien, eso es simplemente una muestra, estamos ya prácticamente casi llegando al 20, 25, 35% del avance de la asignatura. Bien, entonces, de esta manera damos por finalizada la clase.
estamos respondiendo a lo que nosotros tenemos, básicamente con la planificación, ¿no? Bien, la próxima clase vamos a hablar sobre la redacción científica. Vamos a hablar sobre la redacción científica. Ya estamos semana 5. Dentro de 2 semanas van a tener 2 o 3 trabajos acumulados y de aquí a 3 semanas van a tener los otros 3 trabajos. Así que, por favor, no pierdan tiempo. Entonces, de mi parte, se les agradece. No sé si ya Belén está lista con la cámara o si, para podernos tomar la fotografía para tener las evidencias. Bien, activen la cámara un momentito, por favor. A ver, ya estamos listos para la foto. La clase alta formaban los hombres verdaderos. Ya. Bien. Entonces parece que ahí estamos. Cambien esas caras. Hay algunos que están con unas caras, pero de... Ahí. Mercedes, ahí, esa sonrisa, mi amor, no te enojes, estás ahí que asustas con esa cara. María también, María, sonríen, por favor, que no cueste nada. ¿Nos avisa Belén? Ya la tomé, la vuelvo a tomar. No, si ya tomaste una nucleada, siempre toma 2, por favor, siempre tomas 2. Ya. No quiero. Ya la tomé. Ok, gracias queridos chicos, cuídense, un abrazo y nos vemos el miércoles. Chao, sí. Chao. Bien, abogados chicos, chao, hasta el día viernes y nos estamos despidiendo, no perdimos los 5 minutos que dan de hora y hora. Pórtense bien.